Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien y listos para empezar un programa más de Come Bien. Hoy vamos a hablar de ensaladas. Vamos a hacer dos ensaladas diferentes. No sé si recordáis, pero hace tiempo hicimos ya otros programas de ensaladas. Y repetimos porque es un plato muy importante que deberíamos consumirlo todos los días. Además, pensemos que muchos alimentos pues contienen minerales o nutrientes que cuando los cocinamos pues los pierden. Y hay que tomarlos crudos para poder adquirirlos, ¿no? Bueno, pues las ensaladas nos dan esa oportunidad, así que debemos tomarlas constantemente. A ver, la ensalada de hoy os explico. Va a llevar aceitunas, maíz, unas pocas de nueces, levadura de cerveza, cebolla, zanahoria, aguacate, tomate, rabanitos pequeños, lechuga y le pondremos luego al final un poquito de aceite y sal. Como veis, lleva un montón de cosas, ¿eh? Bueno, voy a empezar con la lechuga. Yo ya la lavé antes, pero la voy a cortar en trozos más pequeños para que lleve bastante. Si los trozos se nos quedan muy grandes, comeremos poca lechuga. Nos abultará mucho, pero estaremos comiendo poco. La lechuga es importante cortarla con la mano, ¿eh? Muchas veces lo hacemos con el cuchillo. Pues con la mano es mucho mejor porque se oxida menos, entonces aguanta más tiempo. Vale, pues ya tengo aquí toda la lechuga picada. Vamos a cortar los tomates. Le quito el centro. Quitamos el centro y depende del tomate un poquito más, porque a veces esta zona de aquí está un poco durita. Y lo corto ya encima para que el zumito pues le caiga dentro y tomemos todo el tomate. Bueno, el tomate sabéis que es un antioxidante muy bueno, que elimina los radicales libres. Vale, vamos a poner aguacate. Mirad, lo cortamos así a la mitad y ahora simplemente con girar se nos despega. Y esta parte que tiene el hueso pues es la que ahorraremos para otro día, para que con el hueso no se nos seque tanto. Y con una cuchara lo sacamos de aquí. Y lo cortamos también en trocitos. Vale, la zanahoria. Ya la he pelado yo antes y le hacemos pues un corte así a la mitad para que no nos vayan trozos tan grandes, ¿no? Y la cortamos. La zanahoria sabéis que tiene mucha vitamina A. La vitamina A tenemos la suerte de que la almacenamos en nuestro hígado. Entonces, bueno, aunque algún día tomemos menos cantidad, pues no pasa nada porque tenemos reservas. Es muy buena, en especial para la visión, pero también para la piel, para las uñas. Ya está, lo añadimos aquí. Muy bien, cebolla. Esta cebolleta, al ser tierna, pues no tiene un sabor tan fuerte como la otra, así que si tenemos la oportunidad de comprarla, pues mejor le ponemos esta. Al tener un sabor más suave, no vamos a necesitar ni limón ni vinagre para que le quite el picor y la fuerza. Ya sabéis que siempre que podamos debemos evitar los vinagres líquidos. Y le vamos a añadir maíz, que le va a dar un toque muy alegre a nuestra ensalada de la casa. Si os gusta mucho, mucho. Si os gusta poco, pues un poquito. Aceitunas, las verdes, las negras, las que queráis. Las aceitunas, por ejemplo, si la ensalada es para la noche, pues quizás deberíamos no poner mucha cantidad. Son muy sanas, pero aportan mucha energía, al igual que el aguacate. Entonces, si es al mediodía, pues un montón si queremos. Bueno, sin pasarnos, ¿eh? Pero si es a la noche, pues debemos reprimirnos un poquito más. Después, las nueces. Las pico en trocitos. Vale, pues así está bien. Vamos a añadirle ya, por último, levadura de cerveza. La levadura de cerveza es muy buena porque la mitad del contenido es proteína. La proteína pues sirve para formar el músculo, la piel, los tejidos, pero en concreto, sobre todo para el músculo. Luego también tiene muchos hidratos de carbono, así que es buena porque nos da mucha energía
y tiene muy poquitas grasas y cero de colesterol. Y aparte, también tiene vitamina B, que sabéis que bueno, es un poco complicado encontrarla en los vegetales, así que aquí tenemos una buena fuente de vitamina B. Vamos a remover. Vale, le echo el aceite y la sal. La sal se le echa siempre primero. Y el aceite. La remuevo un poquito mejor para que se mezcle bien todo. Y esto es una ensalada pues para 4 personas. ¿Que queremos ponerlo en un platito individual? Bueno, pues ahora os voy a enseñar otra presentación también que quedará muy bonita. Porque voy a coger los rabanitos que tengo ahí, porque os he dicho que los íbamos a utilizar, pero de momento aún no hemos hecho nada con ellos. A ver, los rabanitos manchan un poco, entonces los cortamos en un plato aparte o... pero en un sitio que queramos que esté siempre limpio, no. Le voy a hacer un corte aquí. Lateral. Y luego le voy a hacer 2 cortes pequeñitos, haciendo un triangulito en una puntita. Y se lo quito. Así, ¿veis? Y después a este rabanito, que es más grande, pues le corto un trocito aquí abajo, para que no se me mueva, y le hago un corte. Quitar un trocito. Vale, bien. ¿Alguien sabe qué es esto? A ver. Es una monada, es un ratoncito, un ratolín. Bueno, pues voy a hacer otro. Se hacen enseguida, veis que son muy fáciles, ¿verdad? Lo voy a hacer por este lado. Es una idea muy original. La verdad es que hay que tener mucha paciencia para hacer estas cosas, pero queda muy bonita. Y además, bueno, pues sobre todo para... cuando hay niños, pues queda muy, muy gracioso y les gusta, ¿no? Les gusta comer cositas así bonitas. Vale, pues ya tenemos nuestros ratolines hechos y preparados. Vamos a montar el plato individual. Muy bien. Y simplemente vamos a poner un poco de ensalada en un borde. Procurando que, bueno, pues que lleve un poco de todo, claro. Muy bien. Y ahora pues colocamos aquí a los ratoncitos como si fuesen directos a comerse la ensalada. Así que... ¿veis qué plato más bonito queda? Si queremos podemos poner más ensalada, menos, lo que queramos, pero así queda súper bonito. Bueno, pues me lo llevo a la mesa. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra ensalada y voy a ir preparando los ingredientes para la siguiente. Os quiero recordar que en internet podéis entrar en ofrececursos.org y ahí vais a encontrar muchos cursos gratuitos que estoy segura de que serán de vuestro agrado y de vuestro interés. Bueno, pues ya tengo los ingredientes de esta ensalada. Es una ensalada de remolacha y diréis qué pocos ingredientes, ¿no? Pues sí, la verdad es que solamente tenemos la remolacha cocida, ya sin piel, y luego tenemos un ajo de aceite que he preparado yo. Picamos el ajo pequeñito, aceite de oliva virgen y perejil. Si es fresco como este de aquí, pues mucho mejor. Y si no tenemos, pues no pasa nada, tendrá que ser del seco. Mirad, la remolacha mancha mucho, así que me voy a poner unos guantes que todos deberíamos tener en nuestra cocina. Muy bien, pues la voy a cortar en rodajas, ¿eh? Así. Bueno, la remolacha es un alimento muy saludable. La verdad es que yo creo que lo consumimos demasiado poco, con poca frecuencia. Sin embargo, deberíamos tomarlo todos los días. Es un anticancerígeno muy potente. Y también
es rejuvenecedor. Estoy segura de que esta palabra nos encanta, ¿verdad? Bueno, pues es rejuvenecedor porque tiene ácidos oleicos, que seguro que hemos oído hablar de ellos. Los ácidos oleicos forman parte de la vitamina B. Y bueno, son muy buenos también para las embarazadas, para prevenir espina bífida en el feto. Y se debe tomar antes del embarazo y también en los primeros meses del embarazo, pero después también, pero con menos cantidad. Porque durante, al principio del embarazo es cuando se forma la médula, entonces tenemos que tomar el ácido oleico antes para prevenir esa etapa. Bueno, pues ahora que ya está cortadito, lo voy a colocar aquí en el plato. Me voy a quitar un guante para no manchar el plato y le voy a poner sal, ¿vale? La remolacha muchas veces pensamos que tiene como... La verdad es que sí, no es que lo pensemos, es que tiene un poquito de sabor a tierra. Pero así, al ponerle la sal y el aceitito, ese sabor se le va a ir prácticamente y esto realmente está muy bueno. En mi casa lo tomamos muy a menudo porque nos gusta mucho. Voy a poner una... Así, una pequeñita, esta. Un poquito más de sal. Vale, y la última ya. Uy. Ahí, muy bien. Muy bien, pues ya está. Mirad qué fácil es, ¿verdad? Voy a poner un poquito de perejil fresco que tenemos aquí para que decore bien el plato. Pues esto sería un plato individual y ahora vamos a pasar a hacer un plato pues más genérico para poner en el centro de mesa. Utilizamos una bandeja más grande y colocamos pues así la remolacha. Bueno, la verdad es que la remolacha tiene un color muy bonito. Le añadimos sal a esta también y le añadimos el ajo aceite. Intentando que todos los trozos de remolacha pues queden impregnados por este sabor. Vale, muy bien, pues un poquito más de perejil para decorar también, que queda muy bien. A ver, voy a poner aquí un poquito. Uy, este es muy grande. Y le voy a poner otro en el otro lado. Así. Un chorritín de aceite. Aceite de oliva virgen siempre. Ya está, tenemos para centro de mesa o plato individual. Bueno, pues me lo llevo a la mesa de presentación, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos los dos platos individuales de las ensaladas que hemos hecho hoy. La ensalada de la casa y ensalada de remolacha. Os animo a que las probéis las dos y sobre todo que no tengáis miedo con la ensalada de remolacha porque está realmente buena. Bueno, pues os dejo con una frase muy bonita que dijo Jesús, que dice lo siguiente: hay más felicidad en dar que en recibir. Os espero a todos vosotros en un próximo programa de Come Bien. ¡Hasta entonces!